Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias en la Mañana en nuestra plataforma en redes sociales, Radio Darío 89.3. Les saluda con el placer de siempre Francisco Torres Tapia. Iniciamos una nueva semana. Hoy es el lunes 13 de mayo del año 2019. Gracias por acompañarnos y por preferir informarse a través de esta plataforma. Como siempre, les invito a que interactúe con nosotros en esta transmisión, dejando su comentario sobre cada una de las noticias que vamos presentando y sobre todo compartiendo nuestra transmisión en vivo. Recuerde que de esta forma usted apoya al periodismo independiente a través de las redes sociales. Sin más que hablar, iniciamos con los detalles de las informaciones de este día, porque ayer, tras su homilía, el cardenal Leopoldo José Brenes lamentó los calificativos que usa el gobierno en contra de los miembros de la Alianza Cívica en cada uno de sus comunicados. Asimismo, lamentó el asedio policial que se vive en la Catedral de Managua. Veamos las siguientes declaraciones, una cortesía de la plataforma Boletín Ecológico del periodista David Quintana. Darío Noticias. Pero yo pienso que es triste, y el Santo Padre ha dicho en alguna ocasión que en el diálogo las palabras altas deben evitarse, ¿verdad? Porque eso crea desconfianza y crea tensión. Yo lo veo a veces cuando hay tensiones entre los esposos, y si el esposo le levanta la voz, pues la esposa se pone mal, o viceversa. O cuando a veces entre los muchachos, que uno dialoga y quiere hablar con ellos, les salta la voz, el otro hasta quiere retirarse, ah, no, yo no hablo con esto. Entonces yo creo que es interesante evitar esas palabras altas, porque eso de una u otra forma crea desconfianza, crea incertidumbre y prácticamente no se mira un buen futuro. Cardenal, ha hecho un hábito el asedio policial todos los fines de semana alrededor de Catedral de Managua, incluso en las principales entradas del templo. ¿Qué le recomendaría usted a la policía? ¿Esta no es una manera de alejar a los feligreses de la iglesia? Sí, tristemente, damos una mala imagen, ¿verdad? Porque ayer, después de las 9 que rezo mi rosario, generalmente trato de revisar las noticias, ¿verdad? Trato de revisar los correos, ¿verdad? Y había como 5 correos donde me decían, qué triste, monseñor, y eran correos de fuera del país, ¿ves? Qué triste que se vea la catedral prácticamente rodeada, ¿verdad? O sea, prácticamente no era en persecución a los cristianos, ¿verdad? Sino prácticamente porque, según leía hoy por la mañana, se había hecho el anuncio de una protesta, algo que se iba a hacer dentro de los predios. Entonces, claro, la policía comenzó a rodear, pero verdaderamente es una imagen que damos muy triste. Y se puede también interpretar de que se está haciendo una persecución a la iglesia. Yo considero que no es tanto eso, no estaban impidiendo a la gente adrede, sino por las personas que podían llegar a hacer protesta. Pero una imagen muy triste que damos. Darío Noticias. Los periodistas y comunicadores independientes y medios de comunicación independientes también han sido víctimas de la represión gubernamental que se generó a partir del 18 de abril del año 2018. Ante ello nació una nueva organización que es el PCI, el PCIN, Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua. Este PCIN también ha abierto un nuevo capítulo en Costa Rica que está integrado por los periodistas que se han exiliado en ese país. Veamos. Darío Noticias. Como un grupo de periodistas exiliadas, y la única base para salir adelante es la organización. Creemos y damos un voto de confianza a PECIN como la organización que está representando los intereses, las oportunidades y las necesidades de los periodistas independientes en Nicaragua, periodistas y comunicadores independientes. Y yo creo que tanto Josué Garay como
Marta Irene, estamos asumiendo interinamente esta coordinación del PECIN en Costa Rica y tenemos muchos retos, muchas cosas por hacer y confiamos en que vamos a salir adelante porque nos une las necesidades, el interés, la pasión por hacer periodismo, pero también nos une estar en el exilio. Así que gracias por la oportunidad, tenemos un mandato provisional, pero yo sé que con el aporte de cada uno y cada una de nosotros vamos a hacer un excelente trabajo. Y ¡viva el periodismo! ¡Viva! ¡Viva! Libertad para Lucía y Miguel. ¡Libertad! Justicia para Ángel Gaona. ¡Justicia! Darío Noticias. Por seguirse informando con nosotros. En otro tema, además de ofrecer asilo político al expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, el gobierno del presidente Daniel Ortega otorga residencia y trabajo a su hijo Diego Funes, quien también es requerido por la justicia y quien tiene una plaza en la Cancillería de la República con un salario de al menos, o así lo refleja en la colía, de 47 mil córdobas. Por su parte, el presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, ha publicado a través de su cuenta en Twitter una imagen con la colilla del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social de Diego Funes, hijo de Mauricio Funes, donde refleja la cantidad que devenga en cada mes. Diego Funes Cañas, quien es hijo del expresidente salvadoreño Mauricio Funes, es requerido por la justicia de su país por enriquecimiento ilícito, pero está asilado en Nicaragua, trabaja como técnico de la Cancillería y recibe un salario 6 veces mayor al de un maestro de primaria. Además de otorgar asilo político a Mauricio Funes y su familia, requeridos por la justicia, como se los he mencionado, el régimen de Daniel Ortega le ha dado residencia y una plaza del Ministerio de Relaciones Exteriores a Diego Funes Cañas, hijo del exmandatario, quien tiene un juicio pendiente en su país por desviar centenares de miles de dólares de fondos públicos. También, el presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, publicó este domingo, ayer, en su cuenta en Twitter, una colilla de links a nombre del hijo de Funes, donde aparece como parte de la planilla de la Cancillería devengando un salario de 47 mil córdobas. La cédula de residencia del hijo de Funes fue emitida en septiembre del año 2016 y con fecha de vencimiento en septiembre del año 2021. Nayib Bukele ha publicado en su cuenta de Twitter: "Me imagino que cuando Mauricio Funes critica las amplias credenciales de nuestra canciller es porque su hijo, Diego Funes, quien trabaja en la Cancillería nicaragüense, ha de haber sido contratado por pura meritocracia", escribió Bukele en defensa de Alexandra Gil, quien es su canciller en El Salvador y ha sido criticada por Funes desde Nicaragua. Y por último, los 47 mil córdobas al mes de un pueblo con tantas necesidades como en Nicaragua, a un prófugo de la justicia, hijo de otro prófugo. Sí, claro, meritocracia, le dicen. Disfruta del whisky huicho y te quedan 118 días, sentenció el presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, refiriéndose a Mauricio Funes. Y en otro detalle de información, cambiando de lo que ha sido noticia con respecto a la colilla sobre el salario que devenga el hijo de Mauricio Funes, ayer a través de su cuenta en Twitter también Monseñor Silvio José Báez ha dicho que ha terminado su retiro espiritual. Así lo ha dado a conocer a través de su cuenta oficial en Twitter, esto tras llegar a Roma, en donde ha sido llamado por el Papa Francisco para estar un tiempo con él. Noticia que fue de gran impacto para los nicaragüenses, y así lo ha escrito a través de un mensaje corto en Twitter, que ha finalizado lo que es su retiro espiritual. Y para ampliar sobre lo que ha escrito también Monseñor Silvio José Báez, voy a leerles lo que dice exactamente su tweet. Sobre esto ha dicho lo siguiente:
Monseñor Silvio José Báez, quien se mantiene activo siempre en las redes sociales, ha dicho lo siguiente: he terminado o terminé mi retiro espiritual que decidí vivir para fortalecer mi fe en el Señor y mi ministerio como obispo de la iglesia. El Señor me condujo para escuchar su voz de pastor, tanto en el silencio de la oración como en el grito de las víctimas que claman justicia y un gran abrazo, señaló Monseñor Silvio José Báez en su cuenta de Twitter ayer domingo. Y por otra parte, también quiero darles lectura. Este fin de semana estuvieron reunidos los estudiantes de Centroamérica y el Caribe, la Federación de Estudiantes de Centroamérica y el Caribe, para elegir a la nueva presidencia que estará representando a esta organización. Luis Andino, quien es el presidente de UNEN Nacional, ayer publicó que hoy en CEUCA, la Federación de Estudiantes de Centroamérica y el Caribe, según Luis Andino, para leerles el tuit que dice lo siguiente: la nueva junta directiva de la Federación de Estudiantes de Centroamérica y el Caribe, FEUCA, será presidida por Nicaragua. Felicitamos, dice a Ricardo Reyes, quien es representante estudiantil de la UNEN y presidente del CUN de la UNAM León. Pero también la Federación de Estudiantes en Costa Rica, ayer, de igual forma en Twitter, dijeron: nos retiramos de la sesión cuando se estaba eligiendo al presidente o a la representación estudiantil. Las delegaciones en Guatemala, Honduras y Costa Rica se retiraron de esta elección porque no reconocen y deslegitiman a la nueva presidencia de la UNEN y a la Junta Directiva de la Federación de Estudiantes de Centroamérica y el Caribe. Esto es lo que tenemos que informar en esta edición de Noticias en la Mañana. Sin antes, como siempre, voy a despedirme saludando a quienes hoy nos han acompañado, como siempre, a Reina Quiroz, quien es un fan destacado de la página de Facebook de Radio Darío. Saludos también para Fernando Martínez Hernández. De igual forma, lo quiero hacer con Lawrence Acosta, quien es otro fan destacado de la página de Facebook, a Carla Patricia, a Vilma Maradiaga, como siempre, que está en sintonía con nosotros. Saludos a Vanegas Blandón y a todos los que nos han visto en esta mañana. Yo les hago la invitación para que nos acompañen hoy en punto de las 6 de la tarde en nuestra edición estelar Noticias Live. Tengan todos una excelente mañana y un excelente inicio de semana. Darío Noticias. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Si no estoy con el mouse, me cuesta. Eso no me...